HIAW, Radio Guarachita, transmitiendo desde Santo Domingo para todos los pueblos de la República Dominicana. Estamos transmitiendo los cuatro puntos cardinales por nuestra antena electrónica polidireccional de 360 grados. El radiodifusor y locutor Radamés Aracena es considerado como el más grande promotor, desarrollador e impulsor de la bachata en República Dominicana. A través de su emisora Radio Guarachita creó la plataforma para promocionar a los artistas bachateros desconocidos de la época y difundir la bachata hasta alcanzar altos niveles de popularidad. Radamés Aracena nació el 13 de mayo del año 1930 en Santiago de los Caballeros. Aunque terminó su preparación académica primaria y secundaria, a Radamés no le agradaban los estudios, según manifestó en una entrevista concedida a la investigadora norteamericana Débora Pacini Hernández, autora del libro Bachata, A Social History of Dominican Popular Music, y que Camino Real difunde en exclusiva en nuestro país. Llegué para hacer un estudio antropológico sobre el merengue, pero me di cuenta que había otra música que era aún más popular adentro de las clases populares, que era la bachata. Yo no había oído de la bachata antes de llegar. Desde pequeño visitaba las emisoras de Santiago. Tenía más o menos alrededor de 8 a 9 años y yo me escapaba de casa para ir a visitar las emisoras. En busca de mejores condiciones de vida, la familia de Radamés Aracena se muda a Ciudad Trujillo. Ya en la capital y con 18 años, se animó un día a visitar la estación La Voz del Trópico, donde conoció a Homero León Díaz, quien dirigía en aquel momento la emisora HIZ. Emocionado por el mundo de la radio, le pidió a León Díaz una oportunidad para trabajar como locutor. Luego salí de la HIZ, por divergencia con el director. Yo siempre he sido un elemento muy creativo, revolucionario, podríamos decir. Me gusta innovar las cosas, no puedo estar estático. Entonces, y ahí salí de la emisora. Radamés entró a Onda Musical tras una propuesta de Pacheco. Lo contactó para ofrecerle que dirigiera su emisora. Su respuesta fue afirmativa, pero a cambio debía permitirle innovar en la estación, así como tener su propio programa radial para promocionar los discos que vendía. Como yo tenía una oficina de representaciones, pues para mí era fácil escribir la mágica. Como había maquinilla y todas esas cosas, yo sabía más o menos la forma de redacción de las cartas. Yo trabajaba con papá. Tras obtener en 1955 los derechos de distribución de la compañía Peerless para vender discos de Pedro Infante en el país, Radamés Aracena abrió su propia tienda de discos denominada La Guarachita, próximo a la calle El Conde en la ciudad colonial. El negocio estaba ubicado en la sala de una casa y consiguió que le prestaran un tocador de discos para que los clientes pudieran escuchar los discos. Entonces mamá, que me ayudaba con los discos, que estaba aquí ahorita, me dijo, mira, allí está cerrado la otra y está cerraron. Y yo creo que ahí vamos a quitar un negocio. Entonces ya averiguó con quién era el dueño o el corredor, la persona encargada de eso. Y efectivamente, ella hizo diligencia y consiguió la casa. En 1955 empezó a grabar discos cuando trabajaba de noche en la emisora HIZ, que era la única que poseía grabador de cinta en el país, la cual tenía también un rodador. El primer disco que grabó fue Trujillo, Feria y Pelota, a propósito de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre que se celebró ese año. Le siguieron después grabaciones con la orquesta de Antonio Morel y con Los Ahijados, cuyo cantante principal era Cuco Baloy. El dinero que se ganaba por la venta de discos lo guardaba para invertirlo en otros negocios. Para ahorrar, también se iba a pie de la emisora Onda Musical para su casa. Yo me iba a pie, fui más o menos como 8 kilómetros de distancia. 6 o 8 kilómetros. Porque el carro costaba 10 centavos. Pero yo consideré que 10 centavos era mucho para todavía para el negocio comenzar. Yo no quería tener un solo centavo ni nada. Yo tenía apenas dos camisas y un pantalón y un solo zapato con un hoyo aquí abajo. Con su nueva tienda de discos, el éxito le sonrió a Radamés Aracena, quien posteriormente logró conseguir los derechos de distribución de otras compañías de renombre internacional, como la mexicana Panamericana de Discos, que tenía en su exclusivo catálogo
al famoso cantante estadounidense Nat King Cole y el bolerista Lucho Gatica. Además, representó en República Dominicana al sello discográfico colombiano Discos Fuentes, con presencia en Miami, Estados Unidos. Esta empresa manejaba la música del dúo Villafuente, Los Pamperos, Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas y otros tantos. Más tarde consiguió el contrato para representar a los destacados sellos London Discos, Discos Custom, Panasonic, Marvel, RCA y CBS. Para 1956, Aracena se convirtió en un locutor y empresario reconocido. En Onda Musical fue el creador del programa bachatero El 7 a 8 de Mejoral. Pero no siempre estuvo en la disposición de tocar ese género musical, pero vio que el ritmo tenía futuro y decidió apoyarlo. El programa mío se convirtió en un monstruo. Que era el 7 a 8. 7 a 8. Y le patrocinaba la sirena. Tiene la sirena. Que inclusive yo fui que hice, le creé el eslogan. La sirena la tiene siempre llena. Uh-huh. Ese eslogan lo creé yo. En el año de 1957-58, por ahí más o menos. Porque la sirena patrocinaba el programa de 7 a 8. En 1959, Radamés abrió una prensadora en la calle El Conde. Justo ese año, el gobierno de Trujillo estableció una fábrica de prensado para producir discos nacionales y prohibió la importación del extranjero. La medida fue un duro golpe para el empresario discográfico. Como consecuencia de esa traba, la venta de discos disminuyeron y Radamés se vio obligado a buscar otras opciones para obtener ingresos adicionales. El problema se dio un poco luego del ajusticiamiento de Trujillo y Radamés pudo adquirir a precios módicos algunos equipos de grabación y obtuvo una licencia para instalar su propia emisora como tanto soñaba. El sueño se materializó en el año 1964 cuando lanzó la poderosa Radio Guarachita, que tras un año de pruebas, inició sus transmisiones en los 690 de amplitud modulada. Recuerdan los locutores Bolívar Rondón y Julio Ortiz, antiguas voces de la citada estación. La emisora se identificaba con las siglas HIAW y estaba en la calle Palo Hincado número 74. Don Radamés era un hombre extremadamente celoso, no solamente con la dicción y con la tonalidad, sino también con los estribillos, con lo que él decía, como se decía. Don Radamés dejaba el radio encendido en la cabecera de su cama. Cuando uno encendía el transmisor en la estación, él escuchaba el sonido en el radio y sabía qué hora usted encendió el transmisor. Si usted se pasaba de las 5 de la madrugada en encenderlo, inmediatamente llamaba, son las 5 en punto y usted no ha encendido el transmisor, no he escuchado. Se montaba en su carro con la emisora puesta. Se desmontaba del carro con un radio receptor portátil de baterías. Iba a la prensadora de discos y allá tenía la emisora a todo volumen. O sea, él no se desconectaba de la emisora porque ese era su negocio, ese era su idea. Radio Guarachita para Don Radamés significaba el baluarte de sus empresas. El Radio Guarachita había que conocer cómo se trabajaba y qué se trabajaba. No se podía decir todo lo que tú quisieras. Era el estilo de Radio Guarachita. El estilo, la forma de dar, incluso la forma de dar la hora. Allá no se podía decir la hora de como te diera la gana, ¿no? Era una cuestión de atención a la hora, atención a la hora. En HIAW Radio Guarachita faltan tantos minutos para las 10 de la mañana. Y cuando pasaba de ahí, son las 10 y 20 minutos de la mañana. Era la forma que había que dar la hora. Era un estilo definido. Radio Guarachita a toda hora con la hora. Faltan 15 minutos para las 6 de la tarde. Faltan 15 minutos para las 6 de la tarde. Donde tenemos una gran cantidad de oyentes que vienen a La Poderosa a saludar a sus amigos y familiares.
al interior del país. Por acá tenemos una jovencita que estaba en turno. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Cuál es su nombre, me dijo? Victoria Ramírez. Victoria Ramírez. ¿Y dónde va a saludar a la amiga Victoria Ramírez? En Chirino de Monteplata. En Chirino. A mi madre Domínguez Hernández, a mi padre Teodoro Ramírez, a mi hermano que son ellos, Paporo, Chicho, Netina, Jerry, Danielito. Y también a mis tres hijos, Danielito, Giovanni y Jerry. Y también los saludar aquí en la capital a Juanita y a Milagro. Entonces, de parte de Victoria Ramírez. De Victoria Ramírez. La estación estaba alojada en un edificio de dos niveles. En la planta alta estaban los estudios de Radio Guarachita y un radioteatro con capacidad para 150 personas, donde se transmitían de forma frecuente espectáculos en vivo. En la planta baja había una tienda para la venta de productos electrónicos, donde se reparaban radios y televisores. La instalación de la emisora tuvo un costo de 65 mil pesos. Todos querían sonar en Radio Guarachita. La Poderosa también fue la plataforma utilizada por Radamés Aracena para promover la bachata y sus nuevos exponentes. José Manuel Calderón, Leonardo Paniagua, Inocencio Cruz, Blas Durán, Ramón Cordero estuvieron sonando en sus ondas hercianas en todo el país. Y brinda mi alegría, siento simpatía, si es que no me engaña, sol de la mañana, linda muchachita, para ti solita morena, yo tengo mi alma. Con la promoción de sus grabaciones, talentosos bachateros de los años 60 y 70 lograron hacer decenas de conciertos y giras dentro y fuera de la República Dominicana. Sus discos eran puestos 7 veces al día por los locutores del staff de la estación. La bachata que está ahora mismo, yo no aceptaba ese tipo de música antes. Pero ya se veía venir como que el público iba a gustar ese tipo de música. Porque pues, después de Calderón vino Luis Segura y vino Oscar Olmo, con el mismo género, sí mismo. Así que ellos son los precursores de la bachata realmente. Leonardo Paniagua no fue al estudio de Radio Guarachita a grabar. Él fue como maraquero de un bachatero que fue a grabar. Y en una, pues, llamaron a Radamés por teléfono y Leonardo Paniagua se quedó ahí en el estudio. Radamés dejaba siempre los reels corriendo, dando vueltas ahí, grabando todo lo que había. Y Leonardo Paniagua cantó. Y cuando él lo oyó, se sorprendió. Y ahí nació Leonardo Paniagua. Y muchos tantos artistas que iban en las mismas condiciones, unos iban con inquietudes, otros pues caían así, caían de sorpresa. Radio Guarachita era la emisora que tenía más difusión en toda la República Dominicana, llegaba a todos los campos y tenía los bachateros más importantes, o algunos de ellos. Bueno, señores, este es otro de los discos duros. Este es un disco nuevo. Aquí está con Juan Bautista. Hasta que tú estés, aquí estoy. Buenos días. Me diga, por favor, con el tocadisco del solterito de Chubé, está bien. Radio Guarachita nace con la necesidad de don Radamés de producir, de vender los discos que él producía en la estación y también de vender los discos que él representaba de las grandes firmas de México y de Colombia. Esa fue la necesidad primordial de don Radamés. Y él necesitaba un medio para difundir su música. ¿Por qué? Porque las emisoras nacionales no tocaban bachata, porque consideraban que era un ritmo, una música de guardia, una música de baja calaña, como lo fue en su momento el merengue, hasta que el Generalísimo llevó el merengue a los salones. Radamés Aracena primero me concedió entrevistas que tuvieron lugar en su casa y tuve varias largas entrevistas con él, y después de esas me invitó a su estudio de grabación, que era donde él grababa los músicos de bachata que tenía, que estaba bajo su contrato con él.
y observé esas sesiones en las cuales Aracena se ocupó de todas las partes de la grabación. Él manejaba los equipos, él daba sugerencias musicales, él corregía corregía el idioma, o sea, la pronunciación de los músicos si él pensaba que se debía cantar o decir en otra manera. Cuando Aracena lanzó Radio Guarachita, recibió de empresarios de la radio y del disco abucheos, pues consideraban la emisora vulgar y lesiva a las buenas costumbres y el desarrollo del país. Sin embargo, su aceptación creció de forma vertiginosa en los sectores populares que se sintieron escuchados por primera vez. Con el tiempo, Radamés Aracena se hizo más próspero, constituyó dos sellos discográficos, Discos Guarachita y Discos Zuni, esta última en honor a su esposa Doña Zunilda. Puso la tienda de discos Guarachita en la calle El Conde y en la parte de atrás un estudio de grabación. Porque de ahí entonces resulta como los merengues, que es lo que hay ahora mismo, que se quedan todos en una estrofa. Hacen dos estrofas y se acabó el merengue, y por eso están fracasados todos ellos. ¿Por qué? Porque no hay imaginación, no hay inventiva, nada. Ellos cogen un verso, por ejemplo, porque no hemos olvidado sin motivo y sin razón. Sin motivo y razón, porque yo he olvidado. Entonces cogen dos líneas y para atrás y para adelante, la misma melodía, la misma estrofa. No está muy nada entonces. Cuando viene a ver, entonces lo que hay una cuatro líneas y como si tiene un merengue. ¿Por qué nosotros no hemos olvidado sin motivo y sin razón? Sin motivo y sin razón, ¿por qué no hemos olvidado? Entonces empieza a dejar el acordeón. Y pasan después otra vez. Estoy desarmando sangre de mi propio corazón. De mi propio corazón estoy desarmando sangre. Una liguita. Radamés seleccionaba a su equipo de locutores tras agotar un riguroso procedimiento para poder entrar a laborar en Radio Guarachita. A mí me pasó unas hojas de periódico, unos recortes, y me dijo, lea eso como noticia, como una manera de los servicios públicos. ¿Usted ha escuchado los servicios públicos de Radio Guarachita? Digo, sí, cómo no. Lea eso como si fuera un servicio público. Luego me dijo, presente un disco al estilo de Radio Guarachita. Diga la hora como se da aquí. Y yo la di. Cuando terminé, me dijo, no se vaya. Quédese por ahí, que yo voy a hablar con usted cuando termine de conversar con los que faltan. Efectivamente, cuando terminó, tanto a mí como dos jóvenes más y a una muchacha, conversó con nosotros y nos dijo que habíamos sido preseleccionados para laborar en Radio Guarachita. Esta preselección lo que significaba es que a partir de ahí había que hacer una serie de prácticas, una serie de pruebas que duraban aproximadamente un tiempo de 3 meses mínimo para uno aprender la manera en que se elaboraba en Radio Guarachita, porque Radio Guarachita era única. Llego a Radio Guarachita, ahí pues él iba con mucha frecuencia en esa época, iba con mucha frecuencia a la emisora, hablábamos y ahí tuve la oportunidad de que me probara, porque en Radio Guarachita había que probarse. Había que probarse y si el estilo le gustaba a Radamés y la voz, entonces sí. No era cuestión de que vamos a poner a trabajar este por ser locutor, no. Había que disfrutar el estilo de Radio Guarachita. Yo tuve esa suerte. La estación era interactiva y permitía al público realizar llamadas a sus programas favoritos. Se estableció el servicio público de Radio Guarachita para que la población pudiera hacer denuncias, telegramas o desapariciones de personas. Atención, atención, servicio público de Radio Guarachita. Avisen Villajaragua de Neiva a los señores Julio Ferreras y Teresa Santana Cabral y demás familiares. En La Victoria, aquí en el Distrito Nacional, a los señores Wenceslao Sena Méndez, Felino Segura Santana y Herenio Santana Matos y demás familiares. Se les informa que la profesora Francisca Santana está grave de muerte en la avenida 25 de febrero, número 57, parte atrás, en Villa Duarte, aquí en la capital. Avisen Buenavista de Enriquillo, Barahona, al señor Andrés Gómez. Se le informa que el joven Paulino Gómez está muy mejor, favor de no preocuparse. Pedro Gómez firma el aviso. Radio Guarachita ofrece estos servicios públicos gratuitos a todos sus oyentes que son nuestros amigos.
Mantenga vuestra sintonía a la espera de nuevos servicios. Radio Guarachita fue la obra cumbre de Radamés Aracena, la cual permaneció por más de 15 años en la cima del gusto del público. El nativo de Santiago rompió esquemas y pasó de ser un simple locutor asalariado a ser un poderoso empresario del disco y del espectro radiofónico dominicano. Radamés Aracena falleció el 11 de diciembre del año 1998 a los 68 años. Después de su deceso, Radio Guarachita desapareció y luego fue vendida por sus familiares. Quienes lo conocieron dicen que el país tiene una deuda social histórica porque su legado no ha sido apreciado como merece, mientras abogan porque se le reconozcan sus méritos. Con el establecimiento de la poderosa Radio Guarachita, Radamés Aracena marcó un hito en la radiodifusión dominicana y es un símbolo de la difusión de la bachata. Su legado está plasmado en las páginas de nuestra historia. Marita sea la madre de tus malditos amores. Ahora sí, vamos.